se asoma diciembre. Por esta tierra morena resuenan sus callejones, coplillas de Nochebuena. Y el pueblo se vuelve dulce de polvorón de canela. Y el alma de cascabel, cuando la zambomba suena. Como lo hacen los gitanos, cantando, cantando por bulería. Suena la zambomba, suena los panderos, que ha venido al mundo el rey de los cielos. Al que María parió en el portal. Parió en el portal, le, rey de los cielos.
Muy buenas noches, bienvenidos. Como han visto, hemos empezado hoy, como no podía ser de otra forma en esta semana de la Navidad, con música navideña. Música navideña que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa, porque hoy queremos que este programa sea un especial dedicado a la Navidad. Como digo, en esta semana se va a celebrar la Nochebuena, se va a celebrar la Navidad, y por lo tanto nosotros somos la antesala a lo que va a ocurrir en próximos días. La garganta también un poquillo tocailla que la tengo, y no es que he estado cantando villancico, ya se lo adelanto, pero sí que la actividad diaria hace que esté un poquito ronca, pero yo sé que ustedes me lo perdonan absolutamente todo. Hoy queremos que este programa sea tan especial como que va a estar dedicado a qué podemos hacer en la Navidad. Vamos a empezar enseguida, ya me ven que estoy muy bien acompañada en este comienzo de programa, hablando de comida, y le vamos a hacer una propuesta de platos que ustedes pueden poner también en su mesa en estas Navidades, en la Nochebuena, en la Navidad, en Nochevieja, en Año Nuevo, en el momento que crean ustedes conveniente. Y por otro lado, vamos a hacer propuestas de regalo, mucha música que va a aderezar nuestro programa, incluso vamos a tener a alguien que nos va a hablar del futuro, cómo va a ser el año 2023, también lo vamos a ver hoy aquí en nuestro programa. De modo que no se vayan, quédense con nosotros, que hoy vamos a tener un programa muy, muy navideño. Y como les decía, vamos a comenzar hablando de lo que más nos preocupa en estos días anteriores a la Navidad. ¿Qué es lo que nos preocupa en estos días anteriores a la Navidad? ¿Qué vamos a poner en nuestra mesa en estos días? ¿Qué estamos pensando? ¿Ponemos carne? ¿Ponemos marisco? ¿Ponemos pescado? ¿Hacemos un puchero? ¿Qué hacemos? Bueno, pues nosotros le vamos a dar una propuesta. Esto huele aquí. Lástima que ustedes en su casa no lo puedan oler, pero tengo aquí en el plató un ambiente que es ya muy, muy navideño. En principio lo voy a presentar a todas las personas que me acompañan. Estoy con Carmen Sánchez, que es profesora maître del restaurante de La Fonda, de aquí de Benalmádena, y que ya estuvo con nosotros en la semana, una semana pasada, y ella nos puso la mesa. Nos enseñó a cómo teníamos que poner la mesa. Bueno, pues a la mesa ahora le tenemos que echar de comer, porque si ponemos muy bien los cubiertos, claro, muy bien las copas, muy bien los platos, y no tenemos nada que comer, no, ¿verdad, Carmen? No puede ser. No puede ser. Comer y beber. Eso es, comer y beber, efectivamente. Vamos a hablar de comida y de maridaje, que es una palabra que yo he aprendido también, maridaje. Que es el vino que acompaña a cada una de las comidas. Eso es. Y como verán, estoy también acompañada por Isabel López, es alumna de la Escuela de La Fonda y está estudiando para cocinera. Así es. Por otro lado, me acompaña Jorge Palomo, que es sommelier, que será la persona que nos va a contar ese maridaje del que hablábamos, y Nicolás Coronado, que también es alumno de esta escuela. Buenas noches a todos. ¿Tú qué estás estudiando? ¿En qué estás tú, Nico? Yo, sala también. Restaurante. Estudiando restaurante. Perfecto. Bueno, pues aquí la maître, que es la que manda, porque yo aquí no mando nada ya. Yo sé mucho de presentar, pero de estas cosas sé poquito. Carmen, ¿por dónde empezamos? Cuéntame. Bueno, pues la propuesta de maridaje es claramente una propuesta de vinos de Málaga. Ajá, perfecto. Todos son vinos de Málaga y hemos intentado buscar un perfil de vino que se adecue perfectamente a cada uno de los platos que hemos traído también como propuesta de menú navideño. ¿Sería el primer plato cuál de ellos? Empezamos por allí. Por aquí. Sí. Esto me gusta a mí mucho. Puedo apartar esto, ¿verdad? Claro, ya estoy yo trastocando todos los planes. Yo es que llego. A ver, esto veo que es algo con langostino y esto me lo va a explicar Isabel. Sí, correcto. ¿Qué hemos cocinado? Bueno, en este caso vamos a empezar con un entrante. Se sirve en caliente. Uh-huh. Es un bisque de marisco. Como veis, bueno, lo tenemos un poquito decorado con langostinos. Se ve claramente pues que tiene productos del mar. Uh-huh. La textura que yo he traído es un poquito más cremosa, se puede poner pues un poquito más estilo sopa, y la verdad que para empezar algo ligerito y riquísimo. Uh-huh. ¿Tú nos puedes explicar cómo se hace esto? Porque sí. Claro, en la casa están. Espera, voy a hacer así un poquito, compañero. ¡Ay, los langostinos que se van! Ayúdame. Ahí. Mira, es para que se vea un poquito mejor. Ahí se ve mejor, mucho más mejor lo que hay. ¿Ves? Mira qué bonito. ¿Cómo se cocina esto? Bueno, pues empezaríamos haciendo lo que es un pequeño sofrito con cabezas
de langostinos, le echaríamos un poco de vino blanco. A todo esto, una vez ya más o menos pasadito y demás, le añadimos pues un fumet de pescado. A continuación, ¿eso que un fumet de pescado? Que sí, explícamelo, como, porque yo es que no estoy, ¿cómo es un fumet sería de pescado? Un cocido previo de, uh-huh, también de trazas de pescados, con unas verduritas, ¿vale? Luego pues se pasa, digamos, por un chino, quitándole todos los restos de verduras y demás, y ese caldito, porque al fin y al cabo el fumet es un caldito de pescado, pues se le añade a esta parte. A continuación pues pasamos a pasarlo por la batidora, uh-huh, y se nos queda pues esta crema, esta cremita. ¿Y los langostinos se lo ponen de decoración? Puede decidir si hacerlo un poquito más caldosito o más cremosito. ¿Y eso caso, echándole más o menos caldo? Sí. ¿De ese que hemos hecho? Sí. ¿Ese fumé que decía tú? ¡Oh! Yo aprendo, yo voy aprendiendo. Muy bien, y a este entrante, ¿qué vino le acompaña, Jorge? Bueno, le acompañaría un jarel, que es un vino blanco, es un vino afrutado y seco, denominación de origen Málaga, y uh-huh, su tipo de uva es moscatel. Moscatel, ¿es este? Sí. Este, tiene un color muy bonito la botella. Ha sido una pena muy grande que no nos hemos traído unas copas, error, porque claro, si, bueno, yo no sé si error o acierto, porque si traemos la copa, posiblemente yo no puedo seguir presentando el programa, Carmen, bueno, entonces no sabemos, pero a mí me encanta. Esto es uva moscatel, que digamos es la uva más típica de Málaga, ¿no? Sí. La uva más típica. Sí. De Málaga, junto yo, si no tengo mal entendido, la uva Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, es otra muy conocida en Málaga. Esto es, que puede decirse que va más o menos al pie con esta, o esta sea, hay más. Yo son creo que uvas, Pedro Jiménez es más. Son las dos uvas características de Málaga. Lo que pasa que en este caso, jarel solamente contiene moscatel, y es un moscatel, ajá, seco, porque normalmente cuando pensamos en moscatel siempre pensamos en moscateles dulces. Sí. Aunque, bueno, más adelante vamos a explicar a continuación este, pero es un moscatel seco. Pues bueno, es ideal para empezar a comer, y en este caso lo hemos traído pues para el bisqué y para el segundo plato. No hemos saltado aquel. ¿Este? Sí, que lo hemos traído como aperitivo, es una propuesta de aperitivo. Es decir, normalmente en Nochebuena o en menú de este perfil se trabaja con un aperitivo, con unos canapés, con unas cositas para picar al principio, y es un vino oloroso, que normalmente pues se sirve muy bien para un poquito de jamón ibérico, para queso le viene muy bien, tiene sabor a frutos secos, y entonces para abrir boca, como aperitivo para picar, viene muy bien. No con estos platos, al menos en mi opinión, pero sí con cualquier otro entrante que le pudiéramos poner. Por otra parte, es un perfil de vino completamente andaluz, y mucho mejor si es de Málaga, que es el caso. Por supuesto, si es de Málaga ya lo hemos dicho todo, aquí nada más que tenemos cosas buenas en nuestra por supuesto tierra. Por cierto, ¿os parece que antes de ir a los otros platos demos un paseíto por las cocinas de la fonda? Nos hemos ido hasta las cocinas de la fonda, donde se ha elaborado todos estos platos que nos han traído, y vamos a ver un poquito cómo trabajan en las cocinas, y la cantidad, ahora me lo vais contando, Carmen, porque cuando queráis, compañeros, ponemos las imágenes, porque he visto que hay un montón de cocineros que son, supongo, alumnos, sí, de los que están aprendiendo y estudiando en la fonda. Sí, tenemos alumnos de cocina. Aquí tenemos una representación, y tenemos nuestros alumnos de sala, que son los que atienden en el restaurante. El restaurante está abierto al público, y bueno, todos los días se cocina y se hacen prácticas reales, tanto con clientes como con nosotros mismos, ¿no? Tenemos un restaurante de prácticas, donde practicamos todos los días, tanto cocina como servicio, y después tenemos el restaurante abierto al público martes, miércoles y jueves, con previa reserva, y bueno, pues se trabaja con un menú un poquito más elaborado y más sofisticado, pero tanto en ambos casos, tanto en los dos comedores, se tienen que aprender, uh-huh, desde una cocina a la otra cocina. Estamos viendo ahí a los cocineros, sí, en las cocinas, que están elaborando cuál de estos platos, supongo que sí, este, por el pescado en concreto. Exactamente, vemos que es, ¿qué tipo de pescado es? Es una dorada, que bueno, inicialmente, como se ve en las imágenes, pues se marca un poquito, y a continuación se pone en unos moldes para meter en el horno. Ajá. Y con lo cual es muy sano, porque realmente el molde es para darle la forma para, sí, que queremos a la hora de presentarlo. Le llamamos rulada de dorada. Rulada de dorada. Y ahí estamos viendo, en principio la dorada es primero, plana. Claro, primero vemos el pez. Ajá. Cual, pues vamos a empezar primero a limpiarlo, fileteamos,
y bueno, finalmente, pues después de la limpieza pasamos a proceder a hacer... Estos moldes entiendo que se pueden comprar en cualquier sitio, por si hay gente que nos está viendo y dice, ah, pues me gustaría a mí ponerlo así de bonito. Eso se compra un molde en cualquier tienda de cocina, ¿no? Muchos de ellos se utilizan incluso para magdalenas, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es un molde un poco estándar que se puede utilizar para varios trabajos. ¿Y ahí qué estamos haciendo? En este caso estamos metiendo lo que es la rulada al horno. Estarán colocando en este momento pues la temperatura adecuada. ¿A qué temperatura tiene que estar? Más o menos 180 grados aproximadamente. ¿180 grados en el horno? En el caso de ser una dorada, pues 6 minutitos. Porque entiendo que si la gente quiere elegir otro pescado, se puede hacer con otro pescado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este caso hemos elegido... 180, ahí lo vemos en la imagen, que tenemos la temperatura 180. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar más o menos en ahí? 6 minutitos, 7, ya depende un poco también el marcado que le hayamos dado previo y... ¿El marcado es pasarlo por la...? Sí, le tostamos un poquito lo que es la parte de la piel, para que se quede con un colorcito llamativo y bonito. Bueno, pues ahora estamos viendo el plato que hemos explicado anteriormente. Vamos a venirnos a plató para ver el plato ya terminado. Hemos visto cómo metíamos ese pescado en el horno, como decía, 6 minutitos más o menos, a 180 grados en el horno. Y después, ¿qué le hemos hecho? Porque veo que aparte de ese doradito que tiene el pescado, tiene un dorado... muy muy preciso, ¿no? Que ni mucho ni poco, sino correcto, que en su punto, ¿qué le hemos hecho para adornar? Para acompañarlo, en este caso hemos elegido una crema de espinaca. Estamos quizá más acostumbrados, a lo mejor al revés, ¿no? A unas espinacas en crema, más o menos. En este caso es más cremoso, como podéis ver, más puré, para que lo entendáis. Es un puré algo típico, quizá, le añadimos, coliflor. Coliflor. ¿Vale? Para darle la consistencia, en vez de patata, se puede hacer con patata y cualquier otro vegetal. En este caso hemos elegido una coliflor. Bueno, como veis es un puré, pues, con ese tono verde de lo que es la espinaca. Un plato muy sano, Carmen. Sí. Sí. Bueno, también decir que el relleno da lugar a juego, se puede rellenar de muchísimas cosas. Por ejemplo, la espinaca con la hoja salteada, que en otras ocasiones la hemos puesto también en la escuela, la espinaca con un poquito de piñones y de pasas, y se queda muy buena también. Y se hace un contraste. Piñones y pasas. Pues sí, pues se queda muy buena con la dorada. En otras ocasiones la hemos presentado así. Y el puré de patata, pues le podemos cambiar la parte de abajo, le hacemos un puré de patata y le cambiamos lo que es el formato para no repetir guarnición de relleno y lo que es la base. Es un plato que puede dar mucho juego. O sea que se puede hacer el relleno de un gusto, digamos, y el emplatado este de adorno. Para jugar un poquito con los colores y la presentación. Perfecto. ¿Y a esto qué vino le vamos a poner, Jorge? El jarel. También en este caso también el jarel acompaña. Hemos puesto el jarel para los dos primeros platos. En un menú tiene que ser algo equilibrado. Entre otras cosas porque, bueno, hay que llegar al final de una forma correcta. Claro. Entonces, pues normalmente jugamos con un maridaje que tenga cierto equilibrio, ¿no? Ponemos lo que es el vino blanco para las dos entraditas, puesto como empezar con un oloroso que también tiene una carga alcohólica importante como aperitivo. ¿Qué y después, carga alcohólica tiene, Carmen? A ver, Jorge. 20 grados tiene. 20, eso es alto, ¿no? Un poquito menos, tiene 18 aproximadamente. Bueno, 18-20. No es un vino generoso, normalmente pues sí, se toman frío. ¿Qué significa eso de un vino generoso? Que lo escucho mucho yo en esto de las catas y tal. ¿Esto es un generoso? Bueno, es una forma de clasificar los vinos de este perfil. Y normalmente siempre hablamos de graduación alcohólica, también conlleva un proceso de elaboración diferente del uno y del otro, ¿no? Es un vino tradicional y pega como aperitivo para abrir boca. Y después ponemos el jarel para estos dos platitos y ya cuando ella explique el tinto, pues presentaremos el tinto que vamos a servir. Esto es, pero antes de ello, ¿puedo probar un poquito? Adelante. Esto con la cuchara mejor, ¿no? Que con el tenedor. La crema. Y el tenedor para aquello. Venga. Voy a probar esto. Esto, repetimos, ¿qué era? Esto que yo voy a probar. Un bisque de marisco. Bisque de marisco. Voy a ver cómo está de bueno. Ya sabéis que yo no me pierdo ni una de probar. Uy, esto está riquísimo. Esto está muy bueno. Bueno, como vaya, que está bueno, que me lo como. Muy rico, ¿eh? Sí. Porque tiene el toque de sabor a marisco. Sí. Pero no un toque demasiado intenso. Es suave. Es suavito. Muy bueno, muy rico.
Voy a ponerlo esto aquí, lo tenemos en una servilletita, lo voy a apoyar aquí en la mitad. Esto, para no ensuciar. Perfecto, bueno, pues vamos por un poquito de carne, ¿no? Venga. Vamos a poner un poquito de carne, que tiene una pinta la carne, que es maravilloso. Isabel, cuéntame esa carne tan rica que de aspecto que contiene. Bueno, si te fijas, tiene un aspecto un poco más generoso. Uh-huh. Para empezar, estamos hablando de una carne roja, que es un magret de pato. Magret este de pato. ¿Vale? Acompañado de manzana caramelizada, que puede dar a juego en otras ocasiones, quizá con piña o otra fruta, y una salsa de frutos rojos. De frutos rojos. Aquí intentamos mezclar, pues por un lado, la parte salada de la carne, quizá, con algo dulce y algo un poquito más ácido. Uh-huh. Es darle un contraste de sabores, sí, ¿no? Sí. Un contraste y bueno, de sabores. Con respecto a la decoración un poco volcánica y. Uh-huh. Está maravilloso. Bien. ¿Se puede elegir otra carne o especialmente debe ser el magret de pato? No, en este caso hemos elegido el magret porque es una carne muy sabrosa, muy jugosa, quizás la palabra, uh-huh. Y aunque está previamente pues bastante desgrasada, porque es una carne con bastante magro, ¿no? Una carne magra, pues la verdad que da un toque en la mesa acompañado de estos dos primeros platos bastante. Uh-huh. Jugoso y carne. Esto también lo voy a probar. Tú ahora me vas a contar el maridaje, ¿vale? Pero antes vamos a ir probando yo esto. Ya que no puedo, a mí es que yo soy muy frutera. Lo voy a probar es la frutilla y ahora voy con la carne. A ver, es que la carne está muy, muy grande, ¿no? Ahí hay un trocito chiquitito. Ay, esto no es chico, ¿verdad? Aquí he encontrado el pequeñito. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ello. Esto está de miedo. Todavía tenéis que ir yo allí a probar estas cosas yo a vuestro ya. Restaurante. Claro en su sí. Punto, ¿no? Riquísima. Además, yo no soy. Lo que pasa es que el pato no es lo mismo que las carnes rojas como la ternera, que si no. Yo creo que está en misma elaboración, porque es verdad que el pato es una carne que no a todo el mundo le gusta. No, a mí me gusta. A mí me podemos gusta. Jugar porque. La verdad que el pato se queda rojito por el centro, en la parte del magret, en la parte de la pechuga. Hay personas que no les gusta la carne muy roja. Si la cocinas por otra parte, a lo mejor se puede quedar un poco seca. También se puede, la misma elaboración, podemos jugar con otro tipo de carne, como puede ser el venado, por ejemplo. Uh-huh. O el que le guste un solmillo más de ternera, siendo más clásico, igualmente se puede cocinar un solmillo de ternera, uh-huh. Porque lo que estamos cocinando es la manzana caramelizada y los frutos rojos, la salsa de frutos rojos por otra parte. Cambiamos la carne y se deja los mismos ingredientes. Está riquísimo. Además, ese contraste de la carne con lo dulce sí. está muy bueno. ¿Y qué vino le vamos a poner a esta carne tan rica, Jorge? Bueno, la acompaño un igualado, un vino tinto, de denominación de origen de Málaga, en Ronda concretamente, uh-huh. Y lleva cuatro tipos de uvas. Lleva Merlot, Syrah, Sauvignon y Cabernet. Cabernet Sauvignon. Esto es, esta ahora en la bodega en Ronda hay muy buenas bodegas, ¿eh? Esta en concreto es Finca Los Frutales. Ajá, Finca Los Frutales. Y es una. Allí en Ronda se están produciendo ahora mismo unos vinos de una calidad sí, que sí. Se puede asemejar bueno, a los Ribera, a los Rioja, a cualquiera en de En Málaga ellos. Tenemos un surtido muy amplio ahora mismo de vinos y podemos jugar con un abanico muy amplio dependiendo de los gustos y los sabores de cada uno, ¿no? Uh-huh. No tenemos nada que pensar en un Rioja o un Ribera porque podemos encontrar cualquier vino de igual perfil totalmente. O mejor en nuestra misma zona, ¿no? Totalmente. Bueno, pues este vino tinto acompañamos para la carne y llega lo que a mí más me gusta de todo. Me gusta todo, pero a mí yo de los postres, ¿sabes? Es que, ¿qué os voy a decir? ¿Sabes, claro. Carmen? Es que para mí esto es lo que me gusta. ¿Qué nos habéis traído de postre? Que ahora no tengo para probarlo porque tengo la cuchara que la he utilizado ya. A ver si podemos utilizar otra cuchara para que lo pruebes porque sí. Bueno, esta es la guinda de la Navidad, vamos a llamarle así. Esto es. Es un mousse de turrón. ¡Ay, qué bueno! Vale, es curiosa la presentación que viene acompañado de una crema de limón, uh-huh. ¿Vale? Para darle un contraste un poquito más... bueno, vamos a decir... Sí, un poquito suavizar el azúcar. El cítrico, el azúcar, ¿no? Suavizar exacto. El azúcar que hemos comido anteriormente, ajá. Correcto. No es un mousse excesivamente... Bueno, es esa textura cremosita, pero afirmada al final, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo tenemos que hacer el mousse este que la gente le va a encantar? ¿Sabes? Bueno, para empezar, lo que es el turrón, lo que escuchamos turrón, uh-huh. Viene a ser azúcar con
con almendra. Sofreímos las almendras, luego le quitamos el exceso de aceite, en aceite de girasol, dejamos que se enfríe, luego la hacemos como una especie de puré, ¿vale? Y a continuación, por otro lado, pues hacemos prácticamente lo que es una base de un mousse. Vamos mezclando lo que es lo que llamamos nosotros carga, que es yema con azúcar, y por otro lado pues la nata. Al final lo mezclamos todo y lo ponemos en un molde. El molde puede ser similar al que hemos utilizado prácticamente para la rulada de dorada, ¿vale? Para que tú lo entiendas, para que veas eso que me preguntabas antes, y dejamos que se enfríe. No es excesivamente complicado. Para nada, tiene que estar un poco en frío, dejarle un tiempecito, y un plato delicioso para el postre. Yo tienes esto decorar como quieras. Le hemos puesto unas florecitas ahí, sí. ¿No? Yo estoy pensando cómo lo voy a probar, Isabel, no creas tú. Mientras que Jorge me dice qué vino le ponemos al postre, yo voy a pensar cómo me lo voy a comer. Bueno, el Zumbral es un vino dulce, de denominación de origen también de Málaga. Y su tipo de uva es moscatel, como vimos anteriormente. Moscatel también, ¿no? O sea, que son dos moscateles muy diferentes. Aquí tenemos, ¿no?, moscatel seco, ideal para empezar a comer, y aquí tenemos moscatel dulce, una delicia de vino. Para finalizar. Totalmente. Esto, moscatel, que es Zumbral, ¿que dónde es este? ¿De dónde es? De Málaga, denominación de origen Málaga. Denominación de origen Málaga. O sea que todos los vinos que hemos traído son de Málaga, de nuestra tierra, que son los Correcto. Mejores que hay. Y ahora, ¿cómo pruebo yo esto? Pues a lo mejor en el tenedor también puedo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, yo me tengo que terminar esto endulzando la vida con un poquito de... Qué bueno. Más que de... Yo es que soy yo muy dulce. Me gustan mucho los postres. Esto ya es... Estás el turroncito en la base. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Claro. Es verdad que... Contrarresta, o sea, el azúcar. Totalmente. Con el limón, con el cítrico y el ácido del limón. Y además que te queda en el gusto del paladar, te queda un poquito de sabor a turrón, y al final te da como ese punto, ¿no? De un poquito cítrico del limón. Refrescante. Riquísimo, riquísimo. Bueno, pues yo estoy encantada. No me has dicho nada tú no me has dicho ni pío. Tú dime algo. ¿Qué estás estudiando tú? Yo estoy estudiando igual que Jorge. Estamos los dos en el curso de sala de la fonda. Y pues lo que nosotros hacemos básicamente es servir en el restaurante con las prácticas con nuestro compañero de cocina. Y poco más. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Nosotros llevamos desde el 21 de septiembre. Sí. Y la experiencia, supongo que buena. Increíble, muy buena. ¿Estáis contentos? Sí. Bueno, pues ya cuando vaya yo por ahí, cuando ya salgáis de la escuela y yo vaya por ahí a algún restaurante y os vea, pues diré, mira, yo los tuve en la televisión conmigo. Ellos claro empezaron conmigo en la televisión. Claro que sí. Carmen, muchas gracias por habernos traído estos platos. Ya saben que tenemos aquí una escuela maravillosa en Benalmádena, La Fonda, pero que además tiene restaurante, y que todo esto podemos ir a degustarlo allí. Digo, martes, miércoles y jueves en horario de almuerzo. Martes, miércoles, jueves, en horario de almuerzo. Con reserva previa. Claro, porque más en esta fecha, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El restaurante es pequeñito y se trata de coger un número de clientes donde los alumnos puedan practicar de una forma cómoda. Pues espero que la propuesta que le hemos hecho de comida para esta Navidad le haya venido muy bien. Yo creo que son unos platos que perfectamente lo podemos hacer en casa sin ningún tipo de problema, y podemos quedar con nuestros invitados a las mil maravillas. Gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy, y que tengáis una feliz Navidad. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, pues yo me voy por aquí porque ya me están esperando mis amigas de la tertulia. Vamos a hablar un poquito con ellas. Bueno, entro cantando 25 de diciembre. Fum, fum, fum. 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, con su carita de rosa, parece una flor hermosa. Pum, pum, pum. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Me voy a poner el gorrito este que me han dejado aquí mis compañeros, porque claro, como vosotros estáis decorados de Navidad, la bola me la he hecho para el lado, ¿no? Ala, ahí está. Vamos, ala, qué barbaridad. Mira, qué cosa. Estáis los tres muy monos. Y tú, ¿por qué te puedo poner una banderita? Yo es que mira, yo la pandereta me la puedo poner así. Te la puedo poner de peineta. Yo es que los gorritos no me gustan mucho. No. Pero bueno, para eso estáis vosotros, para lucirlo tan bien. Estamos maravillosos. Ella viene del otro color de la Navidad, que es el verde. Hombre, claro. Con su poquito de brillo. Hombre, claro. Como el árbol. Y todo suave. Yo traigo todas las cosas que me ha colocado Manolo de
una luz, mira, ¿ves? Sí. Mira todos los chorritos que me ha colocado Manolo. Son los brillos. Bueno. Hoy me ha puesto, vaya, me ha puesto un vestido hoy, pero muy de esta fecha navideña. Bueno, ¿cómo estáis? Que yo tenía aquí muchos temas preparados para hablar, pero yo creo que vamos a hablar de la Navidad. Y en principio vamos a hablar, ¿habéis visto todos los platos tan maravillosos que nos han traído la fonda? Buenísima. No es latina. Esa es comida auténtica. Esa comida auténtica y buena. Hoy estaba riquísimo. Hecho con cariño, con amor. El mousse ese que han traído, el mousse de turrón, con un poquito de limón. ¡Ay, oh, qué rico! Riquísimo. Estaba, qué rico. No me lo comí entero porque no me daba tiempo. Pero si no, me lo como yo entero. ¿Qué vais a hacer de comer? Venga, cuéntame. ¿Otra vez con la comida? Ya le gusta. No quiere que hablemos de comida. Como ella no cocina. ¿Otra vez con la comida? ¿Tú qué quieres que hagamos, Reme? Ella, como no hace de comer, pues ya no quiere que hablemos los demás de comida. Porque ella lo encarga. Yo estoy invitada. Ella es muy cómoda. Bueno, tú no hables. ¿Qué va a hacer Ana? ¿Qué va a hacer Ana de comer? Pues mira, pronto, en esta misma semana, ya estamos casi en Nochebuena y vamos a preparar. A ver. Unas coquinitas, qué buenas. Yo también en mi casa también comemos coquinas. Mejilloncito. También. Unas gambitas. Bien, también. No sé si plancha o cocida, porque plancha no veas. En mi casa se ponen de las dos. Se un poquito forma, de plancha, un poquito de cocida. Eso va a ser a gusto del consumidor. De los hijos. Esto es. Y también pondremos con los... Hombre, mi Rafaelito, lo que él quiera es lo que yo voy a hacer. Vale. Y después pues haremos también una sopa de cebolla y un solomillito a la pimienta. Toma. Anda, mira qué bueno. Y ya está. Y un postrecito de lo que pillemos. Y un postre de lo que sea. Pues esto merece que cantemos un villancico. Venga. ¿Qué villancico cantamos? La miel va una burra rin, rin. Yo me remendé. Yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo hizo a nace, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están comiendo. María, ven acá volando. Chocolatillo se lo están llevando. Ole, muy bien. Ahora vamos a ver qué va a comer Rafa. Ya, ¿qué vais a comer? Nosotros somos aproximadamente entre 6 y 8. Y cada uno lleva su historia. Hay un malagueño del Percel, pero que se ha criado, se ha recriado en Galicia, y ese trae las ostras. Ah, muy bien. Ostras. Yo no puedo. ¡Ostras! Yo soy alérgica a las ostras. Él además es cocinilla y a la vez prepara para ya primer plato un salmón ahumado que lo prepara él. Muy bueno, eso sí. Marinado. Qué bueno. Riquísimo. Una sopita, pues, como no puede ser de otra manera. Y después una carne rellena. Un buen postre. Normalmente suele ser tiramisú. Y yo pues me dedico a comer, porque no sé cocinar. Pues muy bien. Tú como reme. No, pero yo bueno, esto se merece otro villancico. Otro villancico. Venga, vámonos. Venga, el que iba a cantar. ¿Cuál era? Venga, yo hago el repiquete. Venga. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Ande. Ande, que la noche es buena. Ande. La Mari Morena. Ande, que la noche es buena. Muy bien, segundo villancico. Venga. A ver si cambiamos el repertorio que tenemos. Venga. Está un poco antiguo, Y ahora, bueno, pues vamos a ir renovando el repertorio. Reme. Tú, no, como no hablas de comida, ¿de qué quieres hablar? No, de comida. De comida. No, que no la haga yo, no quiere decir que no coma. Señores, yo como. Sí, pero ¿sabes lo que te van a poner? Como muy bien. ¿Pero sabes lo que te van a poner? Sí, lo sé. Venga, porque vamos a ir a casa de mi hermana Rosy. Ah, perfecto. Que es una cocinera perfecta. Perfecto. ¿Y qué va a ser tu hermana? Yo creo que ya lo he comentado. Sí. Que mi nieto, cuando era pequeño, decía... Yeji, la tita Rosy utiliza ingredientes mágicos de bien que hace de comer. Así que va a hacer un potaje de langostino. Anda. Que lo hace mi cuñado. ¿Un potaje de langostino? Potaje de langostino, no buenísimo. Mi cuñado Paco. Sí.
hace eso. Y luego ya mi hermana hace un solomillo, que yo no como carne, pero el de ella sí me lo como. Ajá. Porque le inyecta muchas cosas. Y lo hace muy finito. Y le, luego, le inyecta. Y, sí, sí, le inyecta ajo, perejil, no sé cuál. No sé, eso se lo pregunta lo a mi hermana. Lo he inyectado. ¿Inyectado? Inyectado. No relleno. No relleno. Relleno, inyectado. Ah. Y también hace pescado, porque somos de carne y de pescado. Ahí está. Y luego, pues, bueno, antes como he dicho, Ana, langostino, gamba, mejillones, de todo. Ajá. O sea que yo, bien, bien. Oye, muy bien. ¿Y ustedes vais a eso que es el de la misa del gallo? ¿Vais a lo del gallo? Que me está saliendo sí. A mí que tengo la garganta regular. Sí, había una época que cuando estaba don Antonio Martín, el párroco de la iglesia de del Carmen, sí. Pues adelantó a las 7 de la tarde y entonces en esa época, sí, iba ya a las 12 de la noche, como que ya no salgo porque lo mismo ya ha estado mi nieta allí, ya no salimos. Ya no. Pero bueno, también la veo en la televisión. Ajá, y la y misa del gallo, Rafa, no, bueno, tú no, misa no, no de gallo, ni de gallina. No, ni de gallo, ni de gallina. No, y a las 12 de la noche es que es una hora muy mala, además. Muy tarde. Es tarde, ya es un compromiso, la verdad. Estás en plena conversación. Y tampoco salí, o sea, no va a ir. Yo sí voy, yo sí voy. Tú vas a la misa del gallo. Hombre, claro que voy. Ah, bien. Yo me pongo mi abrigo, tu abrigo y voy. Saludo a la gente que veo y luego vuelvo otra vez. A la casa. Tertulia. A la tertulia. Ah. Mientras que yo voy a la misa del gallo. Es que Reme, ella llega a mesa mantel. Eso no es verdad. Lo mismo también. Que vengan a tu casa y que tú lo prepares todo. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Hombre. Yo me voy y luego vuelvo. Claro. Y en el camino me entretengo. Y en el camino. Lo que tú haces, claro. ¿Y qué, no qué dulce navideño es el que más os gusta? ¿Qué de la Navidad, qué es lo que más coméis? A mí me encanta el mantecado doble. El mantecado. El que viene doble. El que viene así. Es no, que es sencillo, no, es doble. Una así. Está feo señalar, pero dos pisos. Ese. No, eso es. Ese me encanta. Ese. Yo no puedo decir que me gusta porque me gustan todos. Todos. O sea, yo soy el mantecado, me apasiona. El turrón, cualquier tipo de turrón. Además es que me gusta el duro, me gusta el blando, me gusta el de yema. Tengo una variedad así. Todo. Y además, vicio puro de voy, un mantecado. Vengo, voy, vengo. ¿Cuántos kilos coge Rafa en la Navidad? Aproximadamente. ¿4 kilos aproximadamente? Aproximadamente, sí, sí. Luego lo suelta. Por cierto, compañero, esto hay que verlo. La corbata de Rafa, jo, 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 la corbata de Rafa. Vamos a ver si podemos verla porque trae bonita, a Papá Noel, que es el que viene en esta semana en la que estamos. ¿Qué le hemos pedido al Papá Noel de la corbata de Rafa? Reme, ¿qué le has pedido al mira, Papá Noel? Mira, él viene con la corbata y mira yo cómo vengo. Ah, tú vienes con lo de la paz porque el otro día... Claro, el viernes pasado estuvimos en Almojía poniendo la bandera de la paz. Ah. Qué hermosura y qué emoción. Ah, qué los bonito. Niños del colegio. Qué bonito. Antonio Montiel. Ajá. Bueno, Antonio Montiel habló. Hablé yo y luego hablo de Antonio Montiel y yo ya digo, madre mía, ¿qué habré dicho bueno, yo? Al lado de este hombre ¿no? que también no, habla. No pasa nada. El director del colegio, todo muy bonito. Y de verdad, le agradezco que la gente que vinieron conmigo, que vinieron dos coches, incluida la Asociación Española contra el Cáncer, también vinieron miembros de esa asociación, nosotros, de La Paz, y lo pasamos muy, muy bien. Perfecto. Así que yo lo que pido es salud en el cuerpo y paz en el alma, para todo el mundo. No quiero otra cosa, ni lotería, ni nada. No quiero salud nada. Y paz. Bueno. ¿Qué más se puede pedir? En el alma y en la tierra. Exactamente. Para todos los seres. ¿Y material no has pedido nada? ¿Un regalito, un algo? Pues, porque es que yo no necesito nada, la no verdad. Solamente necesito una colonia. ¿Una colonia? Bueno, algo es. Dolce Gabbana, por si alguien me la quiere comprar. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Es mi colonia. Venga, la colonia de que tengo, Reme. Pero todavía... Ya damos a conocer cuál es la colonia de Reme, por si alguien le quiere hacer un regalito, pues Dolce Gabbana. Que la que tengo es regalada también. El regalito para Reme. Vale. Rafa, ¿qué le has pedido a Papá Noel? Dices que lleva tú en tu corbata. Pues yo a Papá Noel, normalmente cuando somos más jóvenes siempre tenemos... un deseillo, una cosilla. Yo ahora normalmente siempre hago, suelo hacer, o solemos hacer en la familia, algo de una cosa para la casa, una reforma. Y en este caso, este año va a tocar una pequeña reforma que tengo que hacer en mi casa, pues ese va a ser el regalo que me voy a hacer. Ese es el regalo. El regalo que le he dicho a Papá Noel, regalo, que me reforma. Ayude un poquito una reforma. A los presupuestos. ¿Qué?
Perfecto. Que me ayude un poquito, que viene, por cierto, el Papá Noel viene de Australia, nada menos. De Australia, nada menos. La corbatita viene de Australia. De Australia, casi nada, es la antípoda. ¿Y qué le ha pedido Ana a bueno, Papá Noel? Pues mira, yo a Papá Noel no le he pedido, porque yo soy más de Reyes. Vale. Pero entonces, Papá Noel, un regalito después los Reyes. Claro. Normalmente no hacemos regalito en Papá Noel. No. Normalmente no. Bueno, a los Reyes, ¿qué le ha pedido? A los Reyes, sí. Venga. Bueno, a los Reyes lo único que le he pedido es que la familia siga unida, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que es muy importante, y que haya armonía y empatía con toda la gente. Vale, y ahora lo material. Lo material, pues mira, pues tampoco lo que ellos... Yo tampoco he pedido nada en especial. Lo que ellos quieran. Algo lo cae. Que ellos siempre caen algo. Sí, ¿no? Porque sí, para eso está mi hija, que siempre está pendiente. Ajá. Y ella siempre cae alguien. O sea, que ahora se acierta más en los regalos que antes, porque antes, verdad, que algunas veces se regalaba y dice, bueno, yo, ¿para qué los quiero? ¿Acertamos más, estamos más pendientes de comprar o de regalar lo que le gusta al otro? Claro, y bueno, ahora también lo que pasa es que tenemos casi de todo. Claro. Es que... Hombre, pero que siempre hace ilusión siempre, que te regalen algo. Es que ahora sorprender es muy difícil. Ya. Porque tenemos de todo. Afortunadamente, sí, es ¿no? difícil. Antes pero bueno, más, porque no tenía como tú bien dices, pues bueno, un detalle que un largo, aquí en Benalmádena, en Arroyo, que salga salimos la gente a comprar porque tenemos tiendas maravillosas. Ahora después vamos a hacer un montón de propuestas de regalo, de regalo de Navidad. Para las compras de Navidad, las compras en tu comercio local, por supuesto. Eso está claro. Entonces, pues, bueno, cualquier detalle, pues siempre bueno, se agradece. Cualquier detalle. Siempre cae algo, siempre. Y lo moderno, esto que yo todavía sigo... casi sin entenderlo, lo del amigo invisible, esto que... Sí, que, eso también. Esto también es un poquito una sorpresa así muy graciosa. Está simpático. El amigo invisible, teníamos que haber hecho un amigo invisible. Es verdad, tenemos que haberlo hecho. No hemos caído. Pues para Reyes hacemos para el año que viene. Para Reyes hacemos el amigo invisible. Por cierto, vamos a ver un titular de los que teníamos preparado para hoy, porque sí que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice que... evita una multa al llevar los regalos de Navidad en el coche. Es importante que evites colocar cualquier objeto en la bandeja trasera, pues se trata de un soporte inestable y en caso de frenada es bastante probable que salga disparado. Le voy a leer la noticia porque es muy curiosa y posiblemente muchos de ustedes no sepan esto. Dice que durante las Navidades, eso sí que lo sabemos, siempre aumentan los desplazamientos por carretera, se celebran cenas de empresas, cenas entre familias, visitas, amigos y sobre todo repartir los regalos. Debido a esto último, la mayoría de los trayectos se realizan con numerosos bultos en el coche, además de las maletas habituales si es que vamos de un lado a otro en estas vacaciones. Y de llevar paquetes sueltos en el vehículo supone un grave peligro que puede comprometer la seguridad vial de los conductores, pasajeros y el resto de los usuarios de la vía, además de conllevar importantes sanciones, incluso puede suponer una multa. Ojo, claro. Yo no sé si esto ustedes lo sabían. En primer lugar, ¿sabían que llevar un paquete suelto de un kilogramo en el habitáculo puede provocar en un frenazo el efecto elefante y terminar ejerciendo una fuerza de 60 kilos? Uy. O sea, un paquete de un kilo puede ejercer una fuerza de 60, según la velocidad, según el frenazo y todo eso. Qué peligroso. ¿Lo sabías? Qué peligroso. No, yo no tenía ni idea de que era tanto, pero tan si fuerte, lo si no. he leído... Qué peligro, pero no qué peligro, ya sí, pero 60 juguete kilos. Ni nada de eso, sino cualquier cosa que ponga en el coche, justamente detrás, que no tenga visibilidad por el espejo, visión, ya eso es un peligro. No, ahora porque tenemos en todos los coches está el reposacabeza, que evita, pero tú imagínate que no tienes el reposacabeza, sí, pero tú imagínate que no tienes reposacabeza y te va de atrás. Eso es un peligro. Uno de un kilo y a 60 kilos. Y te da 60 kilos, ¿no? Madre mía. Te deja peor. ¿Cómo están las cabezas, Ana? Pero tenemos otra de las cabezas, por ejemplo, recuerda que si tú tratas de manipular algún objeto que lleve, tú imagínate, va en el coche, que se te va a caer, ay, espérate, que voy a coger lo que no sé qué, tiene multa. O sea, que no podemos... Sí, porque está en ese momento... Claro, estás distraído y te pueden poner una multa. Claro que sí. Y una manía que tenemos también mucho, que cuando van dos personas atrás, poner las cosas en el centro. Sí. Eso también es peligrosísimo. Es verdad, exactamente. Bueno, pues que hay que tener... Todo eso está prohibido, además. Que hay que tener mucho cuidado con lo de que todo vaya al maletero. Y si resulta que no nos cabe ya en el maletero, porque lo llevamos completamente lleno, pues lo podemos poner en el asiento de atrás, pero que vaya todo ordenadito y en plano para que no... No,
para que no nos dificulte ni la visibilidad a la hora de conducir, ni que el paquete se nos vaya a caer encima, ni nada. Hay que tener cuidado, que nos pueden multar. Precaución. Precaución, amigo. La parte de abajo. Precaución, amigo conductor. Precaución, como decía, ¿te acuerdas? Perlita de Huelva. Eso, precaución, amigo conductor. La senda es peligrosa. La senda es peligrosa. Bueno, pues tomaré. ¿Tu madre o esposa? Esposa. Ay, Dios mío, qué tiempo. Ay, esto, bueno, merece un villancico, esto. Venga, pues vamos a cantar ahora. Venga. La noche de paz. Venga, dale. Rafa, venga. ¿Dónde va? Noche de paz. Ahí empezamos. Noche de amor, a Belén va el pastor. Ya no sé. Está muy alto, Rafa. Para nosotros eso es muy, muy alto. Venga, reme otro villancico. La Virgen se está peinando. Venga, vamos. La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Muy bien, muy bien. Que beben los peces, que se... Hombre, claro, que los peces lo que beben. Que sepan nuestros televidentes que no hemos ensayado nada. No, esto está saliendo así. Tal cual. Bueno, ahora, un consejo para todos nuestros espectadores de cosas que se pueden hacer en Navidad. A ver, ¿qué hacéis vosotros en los días de Navidad diferente a lo que hagáis durante el año normal? Yo creo que hay una cosa muy bonita. Venga, vamos que en Navidades la visita se multiplica. Ajá. La visita nosotros hacemos y nos hacen. ¿Y nos hacen? Yo creo que es de las cosas más entrañables que hay en esta fiesta. Bueno, vienes familiares, te ves más con los amigos, si puedes salir, sales más y alternas más. Entonces, eso son cosas que desgraciadamente se están perdiendo, porque antes en España, tú sabes que los españoles somos muchos de estar en la calle, pero en esas fechas estamos mucho más en la calle. Para mí es una de las cosas más entrañables que tiene la Navidad. Ves evidentemente vienen familiares de fuera muchas veces, eso para mí es lo más bonito. Lo más bonito. Ana, para ti. Bueno, también, como dice Rafael, encuentros con la familia y tal, pero que desgraciadamente pues no nos acordamos de la familia o de los tíos, de los primos, nada más que cuando llega Navidad, o de incluso algunos amigos que tenemos. Y bueno, pues ya nos vemos y a lo mejor en Navidad pues queda. Pero hay cosas, por ejemplo, pues de viajar o de decir, bueno, pues no tengo nada que hacer, no estoy trabajando, me voy a ir a dar una vuelta por el centro, voy a visitar los comercios de aquí, cosas que a lo mejor no haces cotidianamente. Uh-huh. Y estás con los amigos. Eso es lo más importante. Y la familia, Remi, por supuesto. Bueno, Remi está con los amigos todo el año. Bueno, o sea, ella... Para mí, siempre en Navidad. Siempre en Navidad. Yo no cambio en Navidad nada, ella porque Navidad, a mí me gusta visitar a la gente, me gusta, claro, que me visiten, me gusta, claro, hablar, claro, me gusta hacer... Hablar un poquito. No. Entonces, para mí, de verdad, siempre en Navidad. Y al hilo de esto, recuerdo que cuando mi nieto tenía 6 años, decía, en los brazos de mi abuelo, siempre en Navidad. Y eso a mí me emociona mucho. Era su abuelo, no era su abuelo de sangre, era un abuelo adoptado, pero él decía siempre Navidad. Para mí siempre es Navidad, porque yo creo que siempre tenemos que amarnos, siempre tenemos que querernos, siempre tenemos que comunicarnos, visitarnos, ir a tener contacto una persona con otra, regalar sonrisa, regalar una frase, o sea, no hace falta por qué regalar tantas cosas materiales. Y para mí todo el año es Navidad. La Navidad es algo... Y después también tiene una cosa importante, que yo muchas veces decimos que con los años vamos cambiando, con los años de joven a más madurete. Yo la Navidad, creo que el año pasado, pues en una tertulia ya lo recordaba, para mí las Navidades siempre han sido muy tristes, siempre, siempre. De hecho yo tengo... ¿De pequeño también? Sí, yo tengo un poema, de lo poco que escribo, tengo un poema hecho a mi madre, porque creo que lo recité ese día, sí, y no lo vuelvo a recitar. Y digo que con el tiempo cambiamos, porque yo he cambiado el chip completamente
en estos dos últimos años he cambiado el chip completamente. Y yo me he prometido a mí mismo, con la edad que tengo ya, cuando cambie desde los 18 a los 20, ahora con la edad que tengo, yo lo único que quiero es ser feliz, positividad y ser feliz. Y en Navidades más todavía. Porque yo tengo el recuerdo de eso. Mi madre siempre, 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 siempre lloraba. Y eso, para mí las Navidades eran una fecha muy triste. Pues cambia el chip, en un momento determinado cambia el chip. Dice, ¿no? ¿Qué pides? Lo que dice Reme también, y lo que decimos todos, salud y alegría. Y pandereta. Hablado Rafa de recuerdos de Navidad. ¿Algún recuerdo que tenga Ana? ¿Alguna Navidad especial para ti? Bueno, y algo que te haya quedado. Al revés de Rafael, siempre he tenido una Navidad de pequeña, la recuerdo preciosa y maravillosa, porque nos juntábamos toda la familia, estaba mi abuelo, estábamos toda la noche, eso era todas las Navidades, Nochebuena y Nochevieja. Y hacía ya a las 6 o las 7 de la mañana, hacía una miga y estábamos todos allí. A las 7 ya empezábamos con las migas, él hacía sus migas, pero todos. Mis tíos, mis primos, todos. Éramos más de 50 personas siempre. El hecho de ir a comprarte una ropa, a lo mejor cuando llegaba Nochevieja, pues ya cogía a mi padre, venga, que vamos a compraros la ropa para ir a la casa de... Y nos compraba ese día la ropa expresa para ese momento. Y mis Navidades siempre han sido muy bonitas, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho... Y añoro mucho esos años donde estaba mi abuelo, que era el que siempre organizaba toda esta historia. Y la verdad que he tenido unas Navidades siempre muy bonitas. Reme, un recuerdo de tu Navidad. Pues a mí lo de las migas de Ana. Y a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Que escuchábamos a Demi Russo. Demi Russo. Así que imagínate tú, madre mía, qué de Ana. Pues mira, tengo una Navidad de agridulce, que fue mi primera Navidad pasada en Holanda. Yo me casé con un holandés. Ese año era el primer año que estábamos casados. Él se había ido a trabajar, porque aquí no tenía trabajo, y se había ido a trabajar, y yo me había quedado aquí. Entonces, claro, estábamos separados, y entonces pues yo fui a Holanda, y claro, fue un viaje bonito y fue una Navidad preciosa, porque estaba al lado de mi marido recién casada. Pero claro, yo eché muchísimo de menos, eché mi familia, eché España de menos, eché... Fue algo como, pues eso, agridulce. Bonito porque estaba al lado de mi amor, pero triste porque estaba lejos de mi país, lejos de mi tierra. Así que es verdad esa canción que canta Manolo Escobar, la del vino, que cuando el vino fuera de tu tierra, pues de verdad lo sentí en mi propia carne, ¿no? Fue una Navidad preciosa porque Holanda es un país maravilloso, estaba adornado, lleno de luces, la familia holandesa me atendieron maravillosamente, pero a mí me faltaba mi país, me faltaba mi España. Y entonces pues fue llorando y riendo. Sí, eso es. Lo que tiene la Navidad, que tiene la parte... Hoy vengo yo sensible, ¿eh? Sí, viene tú sensible. Bueno, pues no, yo creo sensible, que pues vamos ahí ya, no, como siempre nos hemos hartado de hablar, ya hemos terminado. Algo que queráis cerrar la Navidad, felicitada a nuestro... Hombre. Pues venga, vamos cerrar la tertulia antes de cantar otro villancico. ¿Otro? Sí, claro, habrá que cerrar cantando, ¿no? Va a acabar lloviendo. Bueno, esta semana está lloviendo bastante. Sí. Venga, vamos allá. Pues nada, yo deseo a todos los benalmadenses, a todos nuestros vecinos, que pasen unos días estupendos con su familia. Y a los que no sean benalmadenses también. Sobre ¿no? todo los de Benalmádena. Y bueno, a ti también que no vive aquí. Bueno. Pero bueno, y muchos de nuestros espectadores no son de Benalmádena. A todo el mundo. Y por favor que se acaben las guerras, que se acaben los odios, que se acabe todo y como... Reme lleva en su camiseta que haya paz, amor y ya está, mucho trabajo. Pues trabajo para vosotros, ¿eh? Yo no quiero trabajo. Trabajo para una parte de la población. Bueno, para tus hijos, para mis nietos. Vale. Trabajo, qué importante. Trabajo, salud. Verdad. Bueno, yo quiero felicitar en esta fiesta a todos los que nos ven, a todos los benalmadenses, como decía, y a todos los que no somos benalmadenses, pero nos sentimos de corazón y vivimos aquí. Muchísima salud, sobre todo salud y paz, y que paséis unas fiestas maravillosas. Y vamos a seguir aquí en la tertulia, vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando la lata, y que os queremos.
Reme. Pues yo, claro, yo ya he dicho antes que deseo salud en el cuerpo y paz en el alma, es mi lema preferido, pero también quiero, aparte de, yo al planeta completo, a todo el planeta, todas las naciones y todas las razas, todos los pueblos, todas las religiones, todo, a todos y a todas, a todos los seres del mundo, les deseo lo mismo, salud en el cuerpo y paz en el alma. Pero también quiero decir que cada persona que tenga un sueño, que de verdad, que los sueños se cumplen, que lo puedo averiguar, o sea, lo puedo decir con certeza, los sueños se cumplen, perseguid vuestro sueño, perseguidlo, porque al final se consigue, hace falta paciencia, a veces esperanza, constancia, pero se consigue. Bueno. Así que para todos los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen y que vamos a cantar un villancico también. No se vayan, vamos a terminar cambiar este bloque porque nos vamos a ir un poquito a publicidad, pero no se vayan, que tenemos gente que canta, o sea, nosotros no cantamos. Tenemos aquí artistas que van a poner una música maravillosa en nuestro programa en el día de hoy, tenemos muchas propuestas de regalo, bueno, no se vayan, que enseguida volvemos y nosotros vamos a cantar, ahora cuando vamos hombre, a ver. Que... Hombre, por Rafael. Bueno, venga, ese cual, venga, bien, venga, ¿no? Venga, bueno, venga, 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 venga. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo, pom, pom, ropo, pom, 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 pom. Está bien, está bien. Feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad, feliz vida a todos. Felices Además, fiestas. Enseguida felices fiestas. Volvemos con todos ustedes, no se vayan. Estábamos aquí. Su madre lo está durmiendo.